¡El de arriba! ¡Vete a tomar clase de flamenco a un salón! ¿Sí? ¿Sí? ¿Quién es? ¡Eh! ¡Si sigues bailando así, te van a confundir con el pájaro loco! Has nombrado el pájaro loco, era mi serie favorita. ¿Has traído mi calendario porno? Está aquí mismo. Es sorprendente la de gente que se hace calendarios de este tipo. ¿Sabes lo que era tu madre antes de ser dependienta? Hasta hoy eso había sido alto secreto. Ahora tendré que matarte. Oh, vaya. Va a tener que matarme. Creo que siento que habrá sido mi bey. Cuando ella murió sentí como si un cacho de mí se fuera con ella. Eso fue porque se agarró a tu oreja antes de caer por el teleférico. No es tan gracioso. Por culpa de ello perdí la audición. En la oreja. Es curioso, me pregunto para qué querría tu madre tres audiciones. Al menos mi madre no es como la tuya, que tu madre es blanca y tú eres negro. Eso es porque mi madre es muy vieja y la gente era en blanco y negro. Y además, solamente soy negro en la cabeza, de cuello para abajo soy blanco. Dicen los médicos que es el lunar más grande que existe. Pasa. Tú no. El calendario. ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! ¡Dios! ¡Me cago en...! ¡Eso, Otto! ¿Pero qué haces ahí? ¿Qué? Mirando a Santa Claus, ¿eh? Sí, es curioso, ¿verdad? Uf, hace frío, ¿eh? Sí, mucho, mucho. Bueno, ¿y tú qué le vas a echar a Santa Claus? ¿Echar qué? No, mira, es que yo trabajo en la tienda, ¿sabes? Ah. Si no, ¿cómo voy a salir sin abrigo, sabes? Con el frío que hace, ¿a quién se le ocurre? Bueno, mira, te cuento. El Santa Claus este lo hemos puesto aquí para recaudar fondos para los niños estos que están muriendo, los muertos de hambre, estos que estaban por ahí. Bueno, y estamos aquí porque estamos recogiendo ropa. ¿Sabes? Tú no tienes nada que ofrecer. Por ejemplo, esta chaquetita parece muy calentita, ¿sabes? Sí, cañón. Que no digas tonterías. Que sí. Bueno, lo dicho, que te quedes aquí, que voy a por el boleto para el sorteo, ¿vale? ¿Qué sorteo? De 1 millón de DVDs. ¡Hombre! Pero tío, ¿cuánto tiempo sin verte? ¿Qué? Abre la maleta. ¡Mis 20 películas! ¡Me había robado mis 20 cortos! Bueno, mira, lo que te iba a decir, ¿sabes? Es que esta mañana me ha llamado un productor de cine famoso y me ha ofrecido muchas pelas por tus películas. Y claro, pues se me ha adelantado. Pues eso no está nada bien, ¿eh? ¡Joder!
pasa, Timmy? Acabamos de ver a Oliver salir con todas tus películas, corriendo para allá. ¡Joder! Pero... ¿qué pasa? ¡Timmy! ¿Está allí? ¡Coño! Y mierda, tú te has quedado con los 20 millones de pelas. ¿Cómo que 20 millones de pelas, tío? Pues sí. Si me he inventado ahora la coña para ver qué clase de amigos erais. ¿Amigo, hijo de puta? Pero no te voy a matar yo, para eso pago a mi gorila negro. ¡Gorila negro, ven aquí! ¡Hostias! 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 No sabes hacer nada. ¿Para eso te pago? Tío, he caído la trampa de Aaron y ahora se ha dado cuenta de lo mala amiga que soy. Pues... te has caído en esta trampa de llamada telefónica, ¿eh? Soy el director, cojo sí, cabrón. ¡Cabrón! Pausa para ir a mear. Fin de la pausa. ¿Quién coño es? Hola, guapo. He llamado tu número al azar y me preguntaba cuánto tiempo aguantarías escuchando estos gemidos. Oye, oye, ¿estás ahí, guapo? ¿Eh? Pausa para ir a mear. ¡Ay! Ahora sí es el primer... 20 que saco en mi vida, de geografía a mogollón, pero de geografía ninguno. ¡Dios, qué asco, Pau! ¡Pau! ¡Pau! Fin de la pausa. ¿Sabes cuál es el pez más erótico? El pezón. Oh. ¿Importa mucho? ¿Tú qué pasa? ¿Es que no sabes que para reciclar antes tienes que pagarme a mí el impuesto sobre el reciclaje añadido? ¿Qué me estás contando? ¡El IRRA! Tú, negro disfrazado de Satán Claus. No pienso pagarte nada porque esto es gratuito. Patán Claus. ¡Hostias! Tío, qué bien pegas. Te quiero en el equipo. ¿Qué equipo? Sí, sí, es que tengo una mano muy rápida. ¡Yo más! Joder, qué hostión te he pegado, macho. Sí, ¿y a ti quién te ha pegado, tío? Los dos habéis pillado por incompetentes. Te decías tú mi contenedor. ¿Eh? ¿Tu contenedor? Sí, mi contenedor. ¿Por qué no la discutimos como personas? ¿Como personas? Te vas a enterar. ¿Es tu contenedor? No, petardo no, cabrón. ¡Lo guapo que yo era! Oye, chica, ¿y tú qué haces aquí? Estoy de árbol de Navidad. ¿Te paga mi novio? Sí, 4 horas estando así, 3 billetes. Es una ganga, ¿verdad? ¡Ey! Me gustan tus bolas de adorno. Oye, pequeña, te tengo que dar tu regalo de Navidad. Te das un retomex. Toma. No. ¡Ay!
Kat, Kat. Trae, yo te ayudaré. ¡Gracias! Mira. ¡Oh, qué bonito, chicos! ¡Oh, qué bien! ¡Una esclava! Como no tenía ya una... ¡Joder! ¡Maldita sea tú y tu esclava, chaval! ¡Joder! Lo típico. ¡Pero tío! Tema que hemos compuesto para vosotras. ¿Por qué no? Nos vamos a tomar algo y luego venimos y nos toca lo que tú quieras. Vale, espéranos un momentito aquí, acompáñame. Mira que a esas golfas no les gustan nuestras canciones. Nos dicen que son buenas porque son nuestras novias, pero creo que en realidad no les gustan. Tengo una idea, cantemos horrible. ¿Para
¿Para qué? Pues para ver qué nos dicen, tío. Ah, claro. Así, si lo hacemos mal y nos dicen que son buenas, es que nos están mintiendo. Las despachamos. Oye, y a todo esto, ¿a ti te gusta cómo canta tu novio? Chicas, vamos a tocar la última canción. One, two, three, four. Me encanta. ¿Qué os ha parecido? ¡Bravo! Falsas, dobles, cuádruples, triples, tetrabricks. Esperaos aquí, que os vais a cagar. ¡Hostias! ¿Y ahora qué cojones va a hacer? Vosotras, esperad aquí. ¿Vais a ver lo que hace, va? Hostias, ¿y este? Yo que sé, alguno que está echando. Hay que espabilar, ¿no? Nos quiere. ¡Yes! Esto puede cortar desde un tomate hasta una lata. Este hacha me sirve para cortar tanto carne como hueso y paparachis, todo. Si no os gusta mi música, morir. Mierda, tío. Te juro que nunca me había ocurrido algo igual. ¿Nunca, macho? ¿Estás tonto o qué? Yo nunca voy detrás de la piba. Siempre me pongo delante y van detrás de mí. ¿Qué pasa? ¿Que te crees que por salir en compañeros eres aquí el mejor o qué? Oye, escúchame. Esto dentro de unos años no tiene gracia porque la banda no va a saber que es compañeros, tío. Así que busca chistes mejores. Y ya que lo mencionas, todas las chicas me adoran y los chavales quieren ser como yo. ¡Ajá! Chica, ¿y tú de qué te ríes? Yo soy más famoso que el té de la India. Uy, están ahí. Hostia, se hemos dado la vuelta a manzana. Debe ser por la gravedad del edificio, que hemos dado la vuelta sobre él o algo de eso. Vamos a entrar. Vamos a por ellas. ¡Estás loca! Que vienen hacia nosotros y vienen con dedos cargados. ¡Ahorita corre! ¡Hostias, me he quedado pillada! ¡Hostias! ¡No! ¡Estamos bien! ¡Las pillaremos, putillas! ¡No! Porque está entrando la chica, que no iba detrás de ellas, te lo juro. ¡Loca! Mira cómo has... Oye, ¿tú no eres Andy Manson de Finger Pies? Si estás sofá o 3. Sí, coño, es ella, es Andy Manson. No soy yo, Negro baboso. Te he escuchado, ¿a ti sí? ¿Tienes algo contra de Finger Pies? Sí, que para empezar todas sus películas son iguales. Sí, ya sabes, un asesino... Y después, todas las películas acaban igual. El asesino es la rana. Y además, Sisters of Avalon es como Rocky. 1, 2, 3, 4... Siempre está grabando. Ahora que estáis con Sisters of Avalon 19, ¿no? Además, siempre pone producido por Sandy Manson. Y tú no produces una mierda. No. Eso es mentira, tío. Todas nuestras películas son diferentes. ¿Ah, sí? ¿Qué peli estáis grabando ahora? Una que se llama Crazy. ¿Crazy? ¿Y de qué va eso? De un asesino que... Lo sabía. La rana. Como siempre. Anda. Pírate, que no pienso ver ni una peli más de los Finger Pies. Venga, la liga. Venga, el pie ese. Venga. Ahora por culo. Hello guys, yo soy Timmy. Y yo soy Tommy. Wow. Sí. Wow. Amazing, man. Amazing. Un tipazo. Me llamo Angelina. No soy una chica a la que veas haciendo el mierda. Pero esta historia va precisamente de eso, de mí haciendo el mierda. Este es Gaby y sus músculos son de verdad. Es mi jefe en el trabajo y mi amigo de toda la vida. Hoy he decidido quedar con él fuera del curro para confesarle que le quiero. Y nada va a salir mal. ¡Hola, Gaby! ¡Hey! ¿Qué tal? Oye, ¿qué es eso que querías decirme que no podías decirme en el trabajo? Ya, bueno, mira, es que es personal. Es que no me he atrevido a decírtelo, pero tengo algo dentro que necesito soltar. ¡Espera un momento! Ahora me lo dices, porque mira quién viene por ahí. ¡Hola, cariño! No me toques, que está sudada. Oh, vale. Bueno, mira, te presento a Angelina. Es mi empleada y compañero de trabajo. Angelina, esta es Rocío, mi novia. ¿Tu novia? No sabía que tenías novia. ¿Ah, no?
¿No sabía que tenías novio? Bueno, la verdad es que iba a decírselo ahora mismo. Pues encantada, bonita. Encantada, Zorrío. ¿Zorrío? ¿Me llama Zorrío? No, te ha dicho Zorrío, ha dicho Rocío. Ya. Bueno, Angelina va a decirme algo importante, así que... No, bueno, a ver, verás, no era tan importante. Tampoco era tan importante. No, creo que puedo decirte el otro día. Sí, otro día, mejor, sí. Os dejo a solas, que tendréis muchas cosas que hacer y que hablar. Bueno, vale, pues como veas. Sí, yo creo que mejor, sí. Te veo mañana en el curro. Vale. Venga. Adiós, Zorrío. Adiós, bonita. ¿Me ha vuelto a llamar Zorrío? No, que no ha dicho Zorrío, joder, ha dicho Rocío. No, qué va. Mira, no me gusta esa chica nada, ¿eh? No me gusta nada. Cómo te mira, cómo me llama. Joder. No me gusta nada. Y no empieces con que soy una celosa, con mis historias, porque no. Porque he visto cómo la mirabas. Va, vamos a ver. ¿Pero qué tengo que hacer para que confíes en mí? ¿Qué tengo que hacer? Si te pido una cosa, ¿la harías? Pues claro. Échala. ¿Que la eche? ¿Que la despida? Sí. Pero si es mi mejor trabajadora. Bueno, ¿y vale más tu mejor trabajadora que yo? No, la verdad es que no. Bueno, está bien, pues quedaré mañana para despedirla. ¿Contenta? ¡Ay, sí! Muy bien. Bueno, pues voy a darme una ducha y en un ratito te veo. Venga, vale, hasta luego. Mírala qué guapa es. ¡Guapa! ¡Qué guapa es! ¡Guapa! ¡No! Ya, pues ya, pase, pase. Hola, buenas, ¿me voy a recoger mi coche? ¿Un Smart Negro? ¿A quién llamas negro? A María, tío. Ah, perdón. Sí, su coche. La factura. A ver. Filtro de aire 30, filtro de polen 40, mano de obra 50, mano de obra 60. ¿Qué fucking es esto? ¿Bajada de coche 50 euros? Sí, bajada de coche 50 euros. ¿Ves el coche que está ahí arriba? Sí. Bien, pues bajarlo cuesta 50 euros. Pues no pienso pagarte 50 euros. Bueno, pues llevártelo si puedes. Pues ahora mismo me la llevo. Aguántame esto. ¡Tyron! ¡Tyron! ¿Pero qué haces? ¿Qué diablos pasa? ¿Pero qué haces? ¡Mierda! ¡No tengo las llaves! ¡Que te bajes! Jefe, necesita esto. La llave. Ok, que era broma. ¿Vale? Era broma. Baja y te damos la llave. Tyron, bájala. Ahora sí que te digo que eres un negro de mierda. ¡Lárgate de aquí! Cliente preferente y un huevo cliente preferente. Así es como tratamos a los clientes preferentes. Feliz año nuevo, futura novia. Que tengo novio. ¿Empiezas a mecelos o qué? Ni empiezo ni acabo, porque tengo novio. Oh, vaya, gracias. Ni siquiera te lo he pedido y ya estamos juntos. Tú vas de listo, por lo visto. Qué va, tía, voy de tonto, por lo pronto. Anda, vete al garete. Juanete. Si me da la gana, marrana. ¿Qué has dicho? Que tienes cara de bicho. No tienes remedio, mono medio. Bueno, yo me pido, vampiros. A la vete, filete. Me abro, macabro. Vaya, yo nunca le dije que no quería estar con él.